Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestra invitada de hoy, ella es María Paz Achurra Mendicute. Es arquitecta, fundadora y directora ejecutiva de Red Maestra, una organización que potencia el desarrollo, capacitación e incorporación de mujeres en el ámbito de la construcción. María Paz, bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista en un día No, sábado. gracias a ti, Susana, por la invitación. A mí me encanta conversar, así que Estupendo. estoy en mi mundo. Excelente. María Paz, yo querría comenzar esta entrevista preguntándote qué significa o cómo es que la estructura entra en tu vida. La estructura. Sí. Ups. Es que terrible, pero sí, pues yo siempre he sido y fui una niña muy estructurada. Ya. Sí, yo creo que parte desde los aprendizajes que uno tiene de sus padres. ¿Cómo fue? Mira, bien bonito, porque mi mamá es una persona como bien multifacética, o sea, ella estudió enfermería, fue arsenalera, después estudió arte en la ¡Qué Católica. potente! Sí, fue grabadista y fue una mujer bien disruptora para su época. Era Sin como una duda. mujer muy empoderada. De hecho, ella misma, cuando yo era chica, me contaba que se escapaba por la ventana para ir a las fiestas. O sea, me contaba todo lo rebelde que fue, sin miedo a que yo en una de esas le copiaba por después, y fue una madre como una persona muy poderosa, es hoy día. Y mi padre, bueno, que ya falleció, era arquitecto y un hombre también muy atípico para su época, porque ellos fueron dos hermanos hombres en una pareja, en un matrimonio que se casó viejo. Pero mi abuela Berta tenía este cuento de hacerlos autónomos y que fueran hombres a todo terreno. Entonces, tengo un Perfecta. padre que su mamá le enseñó a coser botones, a tejer, a hacer mermeladas, a cocinar. Perfecto. Entonces, claro, yo vengo de un matrimonio que es muy bonito, que tuvieron más de 57 años casados y donde los roles eran muy diferentes, ¿ah? Mi madre era un poco una princesa ¿Ya? y mi padre era el que se hacía cargo de la cosa más doméstica. Perfecto. Y desde ahí viene un poco la estructura de parte de él, que era una persona que es siempre muy ordenada. Además era un papá muy cariñoso, muy acogedor, Afectuoso. muy afectuoso. Sí. Tenía la virtud de dejar los problemas de su pega en la puerta. Entonces, cuando él entraba a la casa, él era como siempre igual. Todo bien, todo Perfecto. fantástico. Yo nunca lo vi así enojado de llegar. Todo lo contrario, llegaba feliz, entraba a su casa y feliz por sus hijos, su familia. Era su orgullo. Que debe haber sido lo mismo que él vivió en su familia también. Seguro. Entonces, y ahí viene un poco si tú me hablas de estructura, viene de eso, de una persona muy ordenada, muy con los pies en la tierra, siendo que él tenía además un ámbito muy mágico, muy soñador, muy sensible. Mi papá era un papá típico en el sentido de que veíamos una película juntos y lloraba y él lloraba más que yo. Y lloraba O mares. sea, claro, yo le Ay. entregaba una cartita y eran así como los monos japoneses, así lloraba Ah. él. Y es tan bonito porque después cuando fallece mi papá el año 2020 y nos toca a nosotros como hermanos buscar y ordenar las cosas, yo me encuentro con monitos y dibujos que yo le había hecho, no sé, a los 4 o 5 años. Él los tenía todos guardaditos, entonces un poco viene desde ahí, creo yo Sin duda, que claro, que emocionante. hay una estructura. Después, ponte tú, él anotaba todo en su agenda era en verdadero, no sé, era perfecta, así, todo anotado, todo con letra de Con arquitecto. letras de Y eso me lo pegó a arquitecto. mí. Yo hasta el día de hoy tengo mis agendas y las tengo todas guardadas y Clasificadas, son sí. como un libro al final. Sin duda. Y tengo una necesidad de ordenar porque al escribir en mi agenda yo voy Se viendo que organiza. todo, qué gasté, qué no gasté, qué hice. Además es bonito porque de repente pesco agendas antiguas y digo, oye, ¿qué estaba haciendo en esto mismo, un 6 de mayo hace 5 años atrás? Y me gusta y miro, Ay, que va del miro digo, bien. ah, mira, estaba en esto.
Y Qué es potente. entretenido. Da curso del proceso, Sí, po. pues claro O que sea, sí. da cuenta del Sí, proceso. sí. Y de ahí yo te diría que viene una estructura, un orden, una necesidad como de mantener, o sea, más que tanta estructura rígida, porque No, nunca fueron rígidos, ¿ah? sí. Ojo, No, la yo estructura es como flexible, pero es la como una. estructura son los bordes. Exacto, eso sí. O sea, dentro de Sí. esta como cosa un poco más, tal vez, mira, más hippies, porque entre arquitectura y arte, tú comprenderás que eran espíritu, No, claro. sí. Además, tu mamá después se pone a estudiar arte. Mi mamá estudió arte y fue grabadista, y mi Y mamá fue grabadista. parte del taller 69 y tuvo grandes profesores. Qué O sea, yo me acuerdo cuando mi mamá me potente. llevó al taller de Carreño, Ajá. no sé, haber estado con la hormiguita. O sea, vivían en un ámbito que era como a otro nivel en el sentido espiritual, ¿ah? Exactamente, Esto de sí. mirar el cuadro, de mirar un grabado, una pintura, que al fin, cuando tú eras más chica y Lola, muchas veces como que, qué lata, no entendí nada. O que te llevaron a una exposición y tú como, otra vez, ya. Pero finalmente agradeces después, entiendes y agradeces porque eso permitió en mí esa mirada más sensible, esa mirada más rica de las cosas del mundo, el mismo hecho de contemplar la naturaleza, la contemplación, la reflexión. Eso yo te diría que María ayudó. Paz, ¿y cuál es la historia de amor de tus padres? Mira, la historia de amor es como bien doméstica, así sencilla, pero muy especial porque mi papá era el típico, llamémoslo nerd, así como Mateo, además usaba anteojo él porque tenía una miopía heavy. Ya. Y yo te diría que desde ahí, claro, se conocen en algún momento con mi mamá y se conocen a través de una amiga. De mi papá y de mi mamá entre medio, entonces fue bien divertido porque mi mamá no, mi mamá era buena para el carrete, tenía varios pololos y qué sé yo, na, na, na. Y como que pensaba que mi papá estaba más, yo, no, yo creo que la amiga estaba enamorada de mi papá, de haber sido una cosa así. Ajá. Y en algún minuto se produce esto de que, no sé si habrá sido en una fiesta, como que se quedaron los El dos solos, el encuentro. encuentro. Y como que ahí mi mamá recién lo mira a él. Ahí Y lo como ve. que lo ve, ¿cachai? Y lo ve y ahí empiezan a salir. Y por supuesto, cuando ya empiezan como a pololear, lo lleva a la casa de mi abuela y mi abuela lo adoró, porque era como el hombre perfecto, ¿me entiendes De tú? más. Era un hombre muy educado, muy servicial, cariñoso, no sé qué, versus mi mamá, que era imponente, que tenía personalidad, que era rebelde. Que era además muy princesa para sus cosas, entonces, y ahí parte esa relación bien especial. Sí, pues Potente, como un poquito como carácter sí. y polos opuestos, Ajá, pero que se que se complementan, complementan. y yo creo que se complementaron tan bien que eso fue que hizo que duraran más de 57 años casados, en una relación normal, pero de mucha complicidad, yo creo. De mucha Sí, complicidad, ¿verdad? Como sí, entretejido. sí. ¿Y qué número de hija eres? Yo soy la hija número 3. ¿De cuántos? De 3. De tres. O sea, yo tengo el síndrome del medio, pero todo el rato. Eres la Es número tres de de tres. 3. O sea, perdón, la número, en el medio, soy la número 2 de 3, La perdón. número dos de Estoy en el tres. medio, justo en el Perfecto. medio. Y siempre, y hoy día me río, ¿eh? Porque uno que después ya lee el tema del síndrome del hijo del medio, yo lo tuve siempre. Siempre, siempre, siempre necesitaba. O sea, lo que pasa es que hay una historia ahí que es bien poderosa también, porque a mis padres les costó, primero no se casaron muy jóvenes y después les costó mucho tener hijos. Mi mamá como trabajaba y era arsenalera y después también estaba muy metida en el mundo de los doctores, entonces comenzó a hacerse un tratamiento para la infertilidad y entre medio estaba terminando su estudio y era grabadista, entonces estaba terminando su estudio y no podía quedar embarazada. Y para mi papá y para ellos, o sea, ellos se proyectaban en los hijos y querían tener muchos hijos. Y fue bien, bien duro, bien duro. Fueron más de 6 años que estuvieron ellos tratando. Y finalmente cuando deciden como soltar, porque ya más tratamiento soltar, y de hecho deciden adoptar, mi mamá queda embarazada. Entonces, ¿qué pasa en ese minuto? Que este hijo que iban a ser y los hijos que vinieron después eran preciosos, eran así como pequeños Tesoros, cristales, tesoros. Entonces, claro. claro,
fue muy especial. Entonces, claro, primero nace mi hermano hombre, que nosotros hasta el día de hoy yo lo molesto y le digo que es el niño Dios, porque, o sea, el antecito es como el niño Dios. Después nazco yo, que esta niñita, entonces imagínate la chochera. Y después nace mi hermana menor, que era, de hecho le decimos punto, porque era un puntito. Chiquitita. Chiquitita, la enfermera le puso puntito y unos ojos verdes, increíble. Entonces era la menor. Entonces yo quedé como en el medio en un minuto y de ahí yo me acuerdo desde chica, entonces yo trataba de siempre mostrarme, siempre llamar la atención de ellos. Perfecto. ¿Te fijas? De hacer cosas positivas, siempre, ajá, gracias a Dios, ¿no? Era, no era niña terrible, pero no sé, yo tengo recuerdos, ponte tú, ¿te acuerdas que los días domingos, muy temprano en la mañana, en el Canal Nacional, se daban ballet? Sí. A las 8 de la mañana, ajá, bueno, yo a las 8 de la mañana prendía la tele y donde mis papás los despertaba y yo ponía la tele y empezaba yo a bailar. ¡Ay, linda! Era el show, siempre haciendo este tema. Y lo tuve siempre, o sea, yo, ajá, en este tema de mostrar de que yo podía, que como que yo era, no sé, me iba bien en el colegio, que me sacaba una buena nota, que me ganaba el diploma de gimnasia, ajá, rítmica. Entonces yo digo, claro, todo el tiempo estuve en ese proceso como, sí, de como, aquí estoy, ojo, no soy la mayor ni soy la menor, pero aquí estoy. Pero soy la primera mujer. Claro, eso sí, eso sí. Genial, sí, porque además es como quitar la mirada del niño Dios, es una cosa compleja. Es como, hasta el día de hoy. Ay. No, hasta el día de hoy. Imagínate, mi mamá tiene 86 años y mi hermano es todo todavía. No, es súper divertido, ¿eh? Pero bueno, uno ya se ríe al final porque sí, son como dinámicas, no las vas a hacer cambiar ya. María Paz, ¿y cómo te viviste la pérdida de tu padre? Fue muy duro. Fue muy duro y yo creo que estoy todavía en un proceso de duelo. Sin duda. Sí, fue muy duro porque fuimos muy partner. De hecho, yo estudié arquitectura porque él era arquitecto. Y en ese minuto, cuando yo era joven, y la verdad es que a los 18 años uno está bien perdido, o sea, no sabe muy bien. A mí me gustaban muchas cosas. Y cuando tú además eres bueno para muchas cosas, es difícil saber. Mucho más complejo. Es mucho más complejo entender, ajá, para dónde va la micro. Sí. Además, el arte que venía cruzando. El arte. Y ahí volvemos atrás. Yo tenía un abuelo que era hijo de inmigrantes, emprendedor, que llegó a ser un gran empresario. Abuelo. Materno. Materno. El esposo de Berta. No, ese era ese era la mamá de mi papá. Berta era la mamá de tu papá. Berta era mi abuela paterna. Perfecto. Que crió, como te contaba, estos niños, sí, de una, sí, forma distinta. Increíble. Pero, sí. Vanguardista. Y en el caso de mi familia materna, estaba mi abuelo Ramón, que, yeah, era hijo de inmigrantes españoles. Okay. Una persona de mucho esfuerzo, sin estudios, ajá, pero que llegó a ser un gran empresario en todo el ámbito metalúrgico. Él llegó a formar una empresa de clavos y alambres, imagínate esa época. A propósito de la estructura. Sí, pues, claro. Ajá. Y de hecho me llevaba cuando yo era chica, porque como yo era rubiecita y tenía rulitos y qué sé yo, era como la nieta bonita, así, ¿eh? Y yo tengo recuerdo perfecto de haber entrado muchas veces a la fábrica. A la fábrica. Y recuerdo que era un ruido horroroso, porque en esa época tú comprenderás, sí, que no habían las medidas de seguridad ni te ponían nada. Entonces yo era como el chiche que iba a mostrar. Con el abuelo. El abuelo. Y me acuerdo las máquinas, los ruidos adentro, era pero feroz. Y mi abuela, por otro lado, era una mujer muy, muy como, como digo uno, como esos segundos planos, sí, pero que te das cuenta que gracias a ella. Primerísimo segundo plano. Primerísimo segundo plano. O sea, porque yo tengo recuerdos que mi abuelo llegaba de repente y ella, mi mamá me contaba con este cuento de ser empresario, de repente llegaba con 10 invitados a almorzar sin avisar. Ay. Sin previo aviso. Y yo no sé, y mi abuela en 5 minutos armaba el almuerzo, tenía todo puesto, qué sé yo. Y era una mujer que hoy día, fíjate, yo la perdí cuando yo tenía 13 años y sentí mucho su pérdida. Ah. Porque ella era una mujer que me enseñó muchas cosas, domésticas, pero muchas cosas. Ah. Tenía además la paciencia de enseñar, siendo que era de un carácter bastante como a veces un poco fuerte. Okay. Pero tenía la paciencia. Entonces me enseñó, no sé, yo era chica, a coser a máquina, a bordar, a utilizar crochet, a cocinar. Entonces tengo muy bueno, y como la pierdo a los 13 años, siento esa pérdida, la como pérdida, que me faltó más aprendizaje, ah, de parte de ella. Fue una pérdida bien, bien lamentable, porque murió de un cáncer de mama, y yo tengo recuerdos que yo quería más de ella. De más. Quería más. Sí. Bueno, y mi abuelo como empresario también, un hombre que, claro, era un mundo más machista,
pero que también un hombre muy correcto. Era un buen empresario, de hecho llegó a ser amigo del padre Hurtado porque estaban, la fábrica estaba cerquita ahí del Hogar de Cristo. Perfecto. Entonces, claro, vengo de esos aprendizajes. Esos son como la... Claro, y eso pasa un poco hablando, volviendo a lo de mi papá y de esta Sí. pérdida, en que claro, ¿no? Yo creo que fue una pérdida muy sorpresiva, siendo que ya él ya era mayor de edad, o sea, ya tenía 80 y Sí. tantos años, pero también esa sensación de que yo quería más porque estábamos en una etapa de vida muy rica. Sin Yo en ese duda. minuto, él iba a cumplir 85, porque él estaba de cumpleaños en diciembre, yo también, y yo iba a cumplir 50. Entonces yo tenía esa sensación, esa como fantasía de que ahora venía la gran celebración y se Y muere se en muere octubre. Sí. Y la verdad es que, bueno, yo creo que uno hoy día también agradece su muerte de la forma en que fue, porque fue un buen hombre. No se merecía sufrir aquí en la tierra, creo yo. sí, claro, no se Entonces, merecía una agonía, no, ¿no? no, no, él no. Yo creo que fue un regalo la muerte de él para él, porque ya sentía y venía presintiendo que venía. Y una vez a mí me dijo, como, yo lo único que no quiero es morirme botado en la calle. Entonces, yo creo que ya En alguna tenía, parte sí, ya sentía, ¿no? sabía. Y de hecho, en un minuto en una conversación por teléfono me dijo, tengo miedo. Y yo, que soy chora, le decía, no, ¿para qué va a tener miedo, papá? Si está todo bien, todo va a salir impecable, no te preocupes. Como era un poco él también con uno, pues cuando Claro, uno tenía claro. miedo, él era como, vamos, sí, no te preocupes, todo va a salir bien, aquí estoy yo y Aquí lo que estoy yo. necesite, sí. Bonito. Así que se echa mucho de menos, ¿no? Sin duda. Pero el legado está en mis hijos también. Entonces, Seguro. como que él está siempre presente. Él estuvo muy presente en la vida de mis hijos, por lo tanto, siempre cuando hablamos, como, sí, y esto también lo vamos a hacer, sí, porque al Tata le encantaría. Siempre está. Aparece, ¿no? Siempre, siempre aparece. De Sí. hecho, mi hijo menor estudia arquitectura y es igual a su abuelo. Igual, igual, igual. Hasta la Ajá. miopía heredó. Heredó todo del abuelo. Entonces, está un poco el recuerdo más vivo también en él. Sí. ¿Y cómo entraste a la carrera de arquitectura? Mira, entré a la carrera de arquitectura por una anécdota que yo le he contado muchas veces, ¿eh? A los 18 ya uno, 17 en esa, porque yo era como la menor del curso también, venía la prueba de aptitud académica y uno, la verdad, que yo bien perdía. Entonces mi hermano ya estaba estudiando ingeniería comercial, pero claro, uno va a estudiar lo que conoce, ¿eh? Entonces yo, no sé, pues conocí a mi abuelo empresario, mi papá arquitecto, mi mamá artista. Y yo le digo un día a mi papá, a mí me encantaban los niños, ¿eh? Me llevaba muy bien con todos los niños, me Ay. encantaba, pero de siempre. Le digo, quiero estudiar párvulo. Y mi papá me dice, no, no, me dice, usted tiene más capacidad que para eso. Imagínate, en esa época, y yo, wow, ya. Y después le digo, ya, no, entonces voy a estudiar diseño. Y me dice, un arquitecto es un diseñador jamás va a ser un arquitecto. Así. Hasta que tuve que decirle, ya voy a estudiar arquitectura. Ah, bueno, ahí sí. Y así fue, y así fue. Y él, feliz, yo no sé, hoy día yo ya me río, pero tal vez lo hizo porque yo estaba bien perdida, no sabía lo que quería. Y estudié arquitectura, y estudié arquitectura, y bueno, y me casé muy joven, entonces tuve que estudiar arquitectura, y entre medio tenía los niños, y terminé de estudiar arquitectura con cuatro hijos, entonces fue como bien, una locura bien, sí, fue muy Intenso, intenso, sí. pero lo logramos, lo logré. Y claro, y después de eso, la verdad es que me divorcié de la arquitectura, porque no era, o sea, la carrera es una carrera maravillosa que te enseña miles de cosas. Yo creo ¿Cómo que lo pasaste ahí? no, bien regio, siempre lo pasé Bien. bien. Lo pasé bien porque también tenía a mi papá que era un poco el soporte. Cuando yo estaba así como, ah, nada, me resulta que esta cuestión, el profesor, que lo odio, ¿verdad? Él estaba ahí un poco para contenerme y ya vamos, yo te ayudo, ven. De hecho, por mucho tiempo aquí mismo, en Providencia, donde él tenía su oficina aquí en Suecia, yo tenía una esquinita, un rincón donde tenía mi tablero y Para donde podía trabajar, trabajar, qué porque bueno. sí, pues entonces compartimos, esos años compartimos mucho los Como dos. trabajando juntos. Claro, pero él era muy, como que era bien especial, ¿eh? Porque era bien rígido en ciertas cosas. Era como, tú tienes que hacerte tu propio camino. Tú tienes que poder sola, tú tienes. De hecho, una vez, así como yo, papá, pero ya, tú me vas a dar pega, no me dice. Yo no te voy a dar trabajo. Cuando tú te valides en el mercado, ahí vuelves y yo ahí te puedo dar trabajo.
Así, o sea, súper, o sea, nunca me dio pega, potente. nunca. Era como yo tenía que salir a buscarme pega por otro lado. Siento que, claro, en la oficina igual los ayudaba de repente, hacía ciertos, no sé, pues, planos. En Sí, esa época no había sí. computadora, había que hacer los planos A mano. a mano. Entonces, sí, pero así, así nace y así me meto en el Así mundo nace. de la arquitectura. Y como te digo, pero finalmente, claro, al poco andar después ya me doy cuenta que, claro, no, yo nunca vibré como vibraba mi papá o como vibraban mis amigos, muchos amigos de la escuela de arquitectura. Yo era matea y la carrera, yo creo que la carrera que hubiera estudiado lo hubiera sacado súper bien igual. Pero sí voy descubriendo que lo que a mí más me gustaba era la venta. La La venta. venta, el Genial. comercio, el trueque. Y ahí empiezo a recordar, digo, ¿en qué minuto parte esto? Allá Como, con el abuelo. y claro, pues parte con el abuelo. Parte con el abuelo. Y ahí un poco yo digo, claro, si yo en quinto básico vendía candies en el colegio, en octavo vendía alfajores, en primero medio vendía unas bolitas de como de trufa, en segundo medio vendía polera, en tercero medio, o sea, cuando tú empiezas a darte cuenta, mi vida me la pasé vendiendo cosas. Mediatizando a propósito de ser el puente entre tus dos hermanos Claro, te también. fijas y ahí me doy cuenta que sí, yo de hecho vendía para pa tener plata además para los fines de semana, porque acuérdate que en mi época de los años 80 sigue siendo una época muy machista, entonces a mi hermano le daban mesada, pero a mí no. Sí, pues. Y yo decía, ¿por qué a mí no? No, porque tu hermano tiene que invitar a las amigas y tiene que pagar, tú no. O sea, como que yo tenía que esperar que los hombres pagaran. Entonces, tengo recuerdos, por ejemplo, de que, no sé, pues, tercero medio, me acuerdo que yo vendí todo el verano, no, la Pascua, tarjetas de Navidad aquí en Providencia. Y en el fondo, con esa plata, me compré mi primer abrigo que yo quería. Y me ¡Qué agrado, acuerdo qué que, claro, y era como un libertad! triunfo, era un trofeo, mi abrigo era un trofeo. Entonces, eso fue un poquito siempre la motivación de yo poder demostrar que yo además podía ¿Cómo acceder a? acceder a tener recursos, po. Era muy Exactamente. divertido porque al final tú te das cuenta, pero era cosa que yo fuera donde mi papá y le pidiera la plata. Pero no, no, no era por No, ahí. además tú ya tenías claro en alguna parte de Sí, ti que te iba a decir, no, sí. Hágalo usted, hágalo hágalo usted. usted. Sí, María Paz, ¿y las flores? Ah, las flores. Lo que pasa es que siempre me ha gustado la manualidad. Bueno, La yo tengo abuela. la abuela, y súper heredado, como digo yo. Y unos, en, bueno, cuando yo finalmente me meto ya en el ámbito comercial, me acuerdo que siempre me ha gustado, ¿eh?, la manualidad toda la vida. Pero firmemente fue por allá por el año 2010, creo que fue cuando vino la crisis asiática, 2008 por ahí, que estaba yo trabajando en una empresa, proveedora de la construcción, y empezó la crisis. Entonces, la verdad es que harta parte del día estábamos como sin hacer nada porque las órdenes de compra no llegaban. Y ahí con una compañera de trabajo, un día ella llega con una flor, aquí, uy, qué linda tu flor, le digo yo. Ah, sí, la hice yo. Yo dije, ya. Esto se vende, te fijas, imagínate La esto se vende, proyección. esto está muy bonito. Ya, ¿cómo lo hiciste? Le digo yo. Así esa. Y así partimos. Y empezamos a hacer accesorios textiles en paralelo con la pega que teníamos. Hasta que obviamente llegó un día y empezamos a vender. Y como yo soy buena para vender, vendíamos. Yo creo que, no sé, una cantidad de amigas mías tienen todavía todas Las estas flores, collares, cinturones. flores. Hicimos muchas cosas, de hecho nos ganamos un premio en CREA y nuestros accesorios textiles estuvieron expuestos allá en Nueva York en su momento. Imagínate Sí, qué porque no hermoso. había nada en esa época, no es como ahora, que llegan los Ajá. containers con accesorios de la India, en esa época no había nada, Nada. eran muy pocos los accesorios femeninos que tú tenías para complementar, las tenía. Y partimos ahí, pues y empezamos a hacer como es una materialidad de algodón. Bueno, con una impresión especial y qué sé yo. Y así empezamos a probar y bueno, de hecho yo en su momento dejé ese otro trabajo porque ya no era compatible, o sea, trabajar todo el día, llegar a la casa, los niños y después estar hasta las 4 de la mañana haciendo las Flores. flores, los cinturones, no. Y ahí, claro, y ahí me dediqué a eso y después, bueno, y ahí pasa el tiempo y la verdad es que, claro, eso no prosperó después mucho más, sino que tuvimos un periodo de, no sé, habrán sido unos 2, 3 años que estuvimos vendiendo, pero ya después empieza a entrar
el tema ya de los accesorios ya más masivos, entonces la cosa se pone un poco más compleja y bueno, Sí, sí. y es potente a propósito de la flexibilidad, como te también retiras, sueltas y buscas Sí. otra ruta, ¿no? Sí, eso yo te diría que está como reinvención Sí. permanente. Es una cosa que tal vez, no sé, me ha salido. O sea, a ver, la vida te pone las pruebas y uno va saltando estas pruebas y pasando la valla, como digo yo. Ajá. Pero sí, nunca me he quedado en la frustración, nunca me he quedado como en la parte negativa. De hecho, tengo una amiga psicóloga que hace muchos años atrás me dijo: Mira, me dijo, tú eres tan positiva que llegas a negar lo negativo. No lo ves. O sea, Sí. y yo creo que esa característica mía ha hecho que no importa, me caigo, vuelvo a pararme, no resulta, vuelvo a intentarlo con otra cosa. Y la mirada también abierta a las oportunidades que la vida se presenta, hay que estar atento. Sí, Atenta. hay que estar atento. Yo me quedo con esto del baile en la mañana. ¿Qué significa el cuerpo para ti, María Paz? Ay, el cuerpo, la verdad es que primero yo fui favorecida, tengo un cuerpo que además siempre me permitió hacer cualquier deporte. Es la típica, como te decía, o sea, jugar voleibol, perfecto, jugar no sé qué, también. Hacer, y la profesora de atletismo en el colegio, también, atletismo, ya. Okay. Entonces, mi cuerpo siempre ha sido una buena compañía. Tengo un cuerpo como que ha resistido todo, o sea, no me cuido mucho, no me dedico mucho al cuerpo, pero el cuerpo, gracias a Dios, me ha acompañado. Cuerpo El leal. cuerpo es leal, Lindo cuerpo. sí. Y en las mañanas eso, yo creo que de hecho por mucho tiempo busqué distintas cosas, estuve en yoga, en pilates, hasta en un gimnasio, hasta que me amigué conmigo misma y dije, no Ya, me gusta el deporte, no me no me gusta gusta, el deporte, o sea, está bien, no me gusta. perfecto. Pero sí tengo la conciencia de que a medida que uno va envejeciendo, también hay que dedicarle un poco al cuerpo para aceitarlo, hacer el movimiento y... A propósito de la flexibilidad de las estructuras, ¿no? Como Exacto. potente, Sí, sí. pero sí, pero me. Y uno también, a mí me sienta más la vejez. Yo no volvería a tener los 20 años porque creo que son periodos de mucha inseguridad, de mucho como, ay, que tienes que estar esto, que tienes que estar flaca, que tienes que estar regia. La verdad es que en esa época yo soñaba con ser vieja, para que nada, no tener esa preocupación. ¿Te Ay, fijas? Es como que ganes sí. ser vieja luego para que me dé lo mismo la cana, me dé lo mismo la gordura, me dé lo Ajá, mismo. ¿Te fijas? Porque las mujeres sí. tenemos esa, bueno, todos la tenemos, Que es pues. como una exigencia, ¿no? Exigencia, Como... claro, que es bien fome, porque perdí mucho tiempo en eso. Sí, Exactamente. es rico arreglarse, es rico regalonearse. De hecho, mi pareja hoy día me dice, ¿usted qué se encrema? Me dice, pero es que es rico encremarse, le digo yo. O sea, como que lo tengo Sí. por necesidad, porque tengo la piel seca, pero es rico hacerse Es cariño. rico hacerse Sí, y yo creo que cariño. hoy día estoy en ese proceso de como, ok, voy a dejar un momento de la semana para hacerme cariño. Y fue muy bonito porque me pasó que por cosas de la vida, hace unos meses atrás empecé a dormir mal, que puede ser hasta la menopausia, no tengo idea, pero... Y me dieron un dato una persona que hace acupuntura y mucha medicina china y la verdad es que ha sido maravilloso. Y ese es un espacio semanal que es inviolable. O sea, pase lo que pase, yo voy a mi sesión de acupuntura. Espacios Sí, sagrados. un espacio sagrado. Ajá. Sí. Y ya no Bien. tengo insomnio y ya no, Y no, se para duermo bien, bien y se sí. restablece el ciclo Exacto, y... pero sanamente, sin Pero... medicamento. A mí yo soy muy natural en ese aspecto, me cuesta mucho el tema de tomar pastillas, no sé, me cuesta el tema de los remedios, no, no me gustan los hospitales, como que en eso soy media, no sé. Bien. Y... El arte, ¿cómo ha cruzado el arte a través? Bueno, ya vimos las flores, Sí. pero ¿cómo te ha cruzado, madre grabadista, padre artista de Sí. alguna manera? Yo te diría que el arte ha hecho que los sentidos de uno se expandan. En esta conciencia de entender que hay belleza en todo y como abrirse a este mundo de la creación, porque todos los seres humanos estamos creando todo el día. Creamos todo, creamos un movimiento, creamos una actitud, creamos tal vez una taza, creamos todo lo que utilizamos es una creación hoy día. Entonces, yo creo que entender que la belleza no es, son cánones establecidos. La belleza muchas veces está en esas pequeñas cosas de la naturaleza, en ese momento que tú vives.
Y yo creo que eso ha sido maravilloso, porque el arte en ese sentido ha cruzado todos los aspectos de mi vida buscando esa belleza, sin, entendiendo que no solo los cánones que están Sí, establecidos, perfecto, es como lo bello, es lo bello, lo lo bella, bonito de un como momento, lo de una estético. acción, lo estético. Claro, a mí me gustan las cosas que estén ordenadas, bonitas, siento que yo de repente tengo unos desórdenes espantosos de mi propia pieza, digamos, porque esto es como casa herrero, cuchillo de palo, pero sí, que las cosas sean armónicas. Armónica. Eso yo diría que ha sido eso, y la apertura y la sensibilidad. Lo que más el arte en mí ha promovido a lo largo de mi vida es esta sensibilidad a las personas, a las cosas. Eso, yo creo que es ese. Ese ejercicio del arte hace que tú tengas esa apertura y esa mirada. Claro, que es como que más abierta, Sí, ¿no? pues mucho más abierta. María Paz, tus embarazos, ¿cómo te viviste las gestaciones a propósito Ah, del arte y de la gestación? sí. Bien, pues gracias a Dios, mira, yo fui mamá muy joven, yo tuve a mi primer hijo a los 21, después tuve el segundo y el tercero muy seguido, y tuve el cuarto a los 28, o sea, a los 28 ya tenía cuatro hijos, y tuve embarazo maravilloso, la verdad es que era como, mi mamá me decía, tú eres como las lavanderas antiguas, esa guatita redondita bien abajo y que casi expulsaba a los niños al momento del parto. Así que la verdad es que no tuve, siempre lo viví muy bien. Yo nunca tuve náusea, o sea, yo creo que mi cuerpo estaba hecho para haber tenido como a la antigua, 10 hijos, ¿no? De más. Sí. Y sí, los viví, mira, gracias a Dios, bien. Siempre pude hasta el final trabajar, estudiar. Bueno, estaba en esa época estudiando, entonces era como que estaba con los cuadernos. Una vez llegué a la clínica con los cuadernos. Me acuerdo el ramo de restauración había que terminar y este niño nacía en julio y estamos terminando el semestre. Y yo figuraba el niño recién nacido y yo figuraba terminando con mi amiga las cosas en la clínica. Lo estoy estudiando así Sí, total, total. como Y sí, no, gracias a Dios nunca fue un impedimento y hice todas mis actividades hasta el último momento, siempre manejé. O sea, no, nunca tuve. Con el mayor tuve un poquito de preeclampsia, bueno, esas cosas, pero al final de los embarazos. Entonces yo tuve que cuidarme más, tuve que guardar más reposo, pero nada, nada terrible. nada Sí, terrible. y fueron niños sanos, partos naturales, un agrado, así que sí, fue un agrado. Aprendí además a mentirle a los doctores, entonces no tenía ni un dolor y yo sí me duele y me ponía anestesia y viví los partos maravillosamente, sin dolor, feliz, como en un espíritu así de. Santa Ah, total, total. Es que lo peridural, aprendí en el primer embarazo. Porque claro, como yo era muy lola, tenía 21, esperaron como hasta el final. Y los dolores eran, yo dije, esto yo no lo vivo nunca más. O sea, habiendo tecnología y habiendo todo esto, estos recursos, ¿para qué? ¿cómo no acceder a eso? No, no. Y además que el niño era gigante, este mayor mío pesó 4 kilos, era cabezón, no, olvídate. Y yo era lolita, flaquita, de 21. Y ahí aprendí y la próxima, el ter segundo, tercero No y cuarto, quiero dije, vivir no, no, aquello, no, no. ¿Te sí. duele? Sí, me duele mucho, decía yo. Mentira, no me dolía nada. Pero sí, fueron bonitos Sí, cómo embarazos. evitar. Sí. Bien. Y mujer con ojo, o sea, yo no alcanzaba a decir, ah, y quedé embarazada. Sí. Hiperfértil, la diferencia de mamá, Sí, ¿no? po, sí, muy fértil. Por eso te digo, yo creo que podría haber tenido, si hubiera sido otras las épocas, tal vez hubiera tenido 10, 12 hijos, De sin problema. más, Sí. Y me gustaban los niños, po. Mucho. sin duda. Y las mujeres. Las mujeres en mi vida han tenido una presencia súper significativa. Mis abuelas, mis tías, mi mamá. Yo creo que siento que uno viene como de estas familias un poco más machistas por las épocas que se vivían. Son mujeres fuertes. Son mujeres Muertes, sí, fuertes, sí. fuertes. Todas mujeres fuertes. Y muchas mujeres alrededor. O sea, aparte de las abuelas, me acuerdo que había una tía mía, la tía Emilia, que era una mujer que era solterona de la época, porque parece que había vivido un mal amor, esas cosas, Esas historias cosas, que historias antiguas, de pues más, dolores, de sí, pues y esa amor. mujer, el gallo la dejó botada y no volvió a enamorarse nunca más, pues, ¿me entiendes? Pero era una mujer bien santa, ella era de mucho rosario diario, misa diaria casi, y ella nos cuidó mucho cuando nosotros éramos chicos, porque le fascinaban los niños también. Entonces mis papás salían a una comida. Ahí estaba la tía Emilia. Mi papá iba de viaje, ahí estaba la tía Emilia. Y la tía Emilia me enseñó a jugar y a apostar.
a jugar cartas, a apostar con las monedas de un peso. La tía Sí, Emilia. pues sí, ella tuvo mucha presencia en nuestra vida. De hecho, siempre nos íbamos de vacaciones y mi mamá, obviamente, como mujer inteligente, llevaba a la tía Emilia. Así podía salir con mi papá Tranquila, y tranquila y los los niños niños quedaban estaban, seguros. eran como una abuela más. Y fue, la verdad es que fue como casi como una hermana de mi abuela. Así que sí, pues, hubieron muchas mujeres alrededor de las cuales yo aprendí y que fueron muy cercanas. Muy La familia, no cercana, éramos una familia muy grande por ninguno de los dos lados. Entonces fueron mujeres muy cercanas. Y este espíritu innovador, ¿cómo se plasma en el mundo externo? ¿Cómo lo plasmas en tu desarrollo laboral? Yo creo que, bueno, el espíritu innovador viene desde la creación. O Sin sea, duda. esta cosa de la necesidad de estar creando y buscando formas nuevas Y de estando cómo los hacer. hijos pendientes, ¿no? Como... Exacto. Y yo te diría que sí, en este espíritu inquieto, que a veces te juega malas pasadas, porque sales de lo establecido. Entonces, por ejemplo, lo laboral, a mí muchas veces me costaba como, o sea, yo seguía las reglas, ¿me entiendes tú? Pero siempre quería más, entonces era propositiva, tenía nuevas ideas y qué sé yo, y a veces a la gente eso no le gusta, es como quédate tranquila, no, haz tu Como pega y no que molestes, perturbas el statu perturbo quo. el statu quo. Sí, y eso me pasó en varias pegas, en varios trabajos, en que, pucha, que era difícil, porque yo traía ideas, formas, y por otro lado era como, o te robaban la idea que tú traías, que también pasó, de hecho una vez por eso tuve que hacer una mentoría, porque necesité un mentor que me dijera cómo lo hago, le dije, porque entonces me estoy frustrando intensamente en esto de sentir que estos hombres, como yo soy la única mujer en este rubro, me minimizan y me quitan las ideas, ¿te fijas? Sí. Y Además, probablemente cuando te toman una idea y se despliega, ya no tiene el mismo espíritu con que tú la no, propones, para ¿no? nada, pues ya Para no es nada. mía. Ella no Entonces, está. no, no Sí. es mía. Y así yo te diría que ha sido esta cosa como de la innovación y de la creación, que va como de la mano, y de buscar siempre cosas nuevas, soluciones nuevas, probar, mejorar las cosas, Sí. buscar, oye. Siempre me ha pasado que es como, oye, estamos haciendo esto y no está resultando. Bueno, demos la vuelta rápido, mirémoslo de otro lado, ¿cómo lo Miremos podemos otro hacer? lado. Entonces, sí, yo creo que eso ha cruzado todo, todo. De hecho, con la pandemia, me acuerdo, mis niños, así como, de repente, ¿qué almuerzo? Yo no soy buena para cocinar y no me gusta la cocina, pero en 5 minutos inventaba algo y mi niño era como, mamá, te quedó increíble. Como, si es pura Mamá, dedícate a innovación, no la sé, cocina, claro, así como, como... por favor, yo no, ni muerta me meto a la cocina. Pero sí, yo creo que sí, ha cruzado todos los aspectos de todo, pero es una cosa, yo creo que muy de adentro, que va ligada a la creación. Sí, a un espíritu creativo que está todo el tiempo maquinando. Bueno, por eso también muchas veces, lo que te decía, llego a este insomnio y a no dormir, porque mi cabeza le cuesta parar. Sigue pensando, Sí, ¿sí? sigue pensando. Y en esto de tu trabajo que se abre como hacerte cargo de proyectos que son tremendos, ¿cómo accediste a estas rutas? Mira, yo creo que ahí está, y ahí vengo y te traigo a mi abuela materna. Qué loco, ¿ah? Mi abuela materna siempre tuvo un rol social, pero un rol social que nadie nunca premió, que no se visibilizó. Y claro, yo empiezo a tener recuerdos y yo tengo perfectos recuerdos cuando yo iba con mi abuela al Paseo Ahumada a comprar a los vendedores ambulantes en la calle. Te estoy hablando de los años finales de los 70, principios de los 80. Y comprábamos, claro, unas toallitas, unos calzoncitos, unos. Y yo decía, ¿para qué compra todo esto? Y claro, yo hoy día entiendo, sí, porque ella era de SEMA Chile. Y ella compraba para armar los ajuares, para las guaguas. ¿Y tú sabes lo que me pillé hace muy poco? Me pillé una foto de mi abuela con su delantal de cemento entregando casas a mujeres, vivienda. Entonces ahí como que tú dices, wow, aparte de todo el rol de mamá, de sueña casa, de este marido empresario y todo esto, ella tenía este submundo de ayuda a cuando en el fondo A otras mucha mujeres, gente y a otras mujeres. a otras mujeres. Claro, y estaba en eso todo el tiempo. Entonces yo parece que además ella era SEMA Chile, pero era de trébol rojo, de la época, porque me acuerdo que tenía muchos colores y distintos delantales, o sea, distintos de esos delantales. Sí. Entonces, y yo digo, claro, siempre estuvo ayudando y siempre, pero calladita, En en silencio. silencio. Siempre estuvo ayudando y claro, tú veías estas cosas, pero
uno era normal, pero claro, no es tan normal, No es tan no es tan normal. normal que una persona en esa situación, porque tenía una situación en ese momento cuando ya mi abuelo era gran empresario y todo, más de bonanza, estaba en su otro lado era estar ayudando permanentemente. Y de hecho, hace un tiempo atrás me encontré con una tía que es una sobrina de mi abuela, digamos también, bastante menor, que me decía, no, sí, cuando nosotros estuvimos mal, tu abuela fue la que nos ayudó siempre. Pero esas cosas no Imagínate, se saben, po. no, Nadie las sabe. nadie la sabe. Claro, entonces yo diría que desde ahí viene esta necesidad Como de, una fuerza, ¿no? claro, como una fuerza de decir, bueno, si yo tuve tantos regalos en la vida, yo también puedo compartir y hacer que otros cambien sus vidas. Perfecto. Y eso te diría yo que hoy día se suma con el tema de las mujeres, con el Sí. tema de los machismos que he vivido, y Ajá. ahí se produce como una especie de alquimia, de una cosa Un media, un caldero, caldero un donde se meten caldero muchas donde cosas se y empieza a transforma. salir este humito que es hoy, lo que estoy hoy día viviendo y es lo que más me gusta hacer hoy día. ¿Qué es lo que más te gusta hacer hoy Mi día? hija, que se llama Red Maestra. Esa es mi hija. Red Maestra, maestra. sí. Descubrí ese camino después de muchas cosas. En el fondo, como te decía, le vas metiendo los ingredientes a este caldero y en un minuto, el año 2019, digo como, ya está bueno, ahora hay que hacer algo. ¿Y cómo es ese camino? ¿Qué turbulencias viviste en ese camino hasta que de pronto dices, está bueno? Mira, yo te diría que uno, estas cosas que viví, como trabajaba en un rubro, que es la construcción, que es un rubro bastante masculinizado, sin darme cuenta viví muchas cosas que yo tuve que superar sola, sin compañía, o sea, que tuve que ingeniármelas para superar o ser mucho más fuerte y ruda y no llorar y seguir adelante. Y eso fue uno de los factores. Después, Como transformar las lágrimas en pura fuerza, ¿no? claro. Sí, yo creo que sí, fueron transformadas la vida en pura fuerza. No por el hecho de no llorar, sino que es como, esto no me la puede ganar, ¿ah? Exactamente. Y busco la solución, Ajá. busco dónde. Entonces, por ejemplo, cuando viví esa experiencia que decía yo una empresa donde eran puro hombre, dije, voy a buscar una solución. Y busqué un programa de mentoría y me busqué un mentor hombre Genial, para que para te que me pudiera ayudara a en la mirar desde mirada. ahí. Y decir Ajá. como, ok, frente a esta situación, usted como hombre, ¿qué cree que yo debería hacer? Y fue maravilloso. Yo diría que eso fue uno de los momentos de mi vida dentro de mi línea del tiempo, que Sí. hay un gatillante de ciertas cosas. Un punto de Un inflexión. punto de inflexión súper fuerte. Después, te diría yo que ahí, bueno, todos los procesos que uno va viviendo laboralmente, como persona también. O sea, mi separación también es un punto de inflexión en mi vida, donde yo hago un cambio rotundo de 180 grados. Y no sé, y ahí se van formando cosas. Entonces llega un minuto en que empiezan a aparecer estos temas. Mujer, trabajo, Autonomía. autonomía, la necesidad de valoración del otro también, de uno. Porque como te decía, o sea, yo veía, chuta, mi abuela y nadie nunca hizo nada. O sea, nunca. Es O como un sea, es como, reconocimiento, claro, es ¿no? como un reconocimiento de tantas cosas que se hicieron calladito que nadie Subterráneamente, valoró. sí. Porque no te digo que sean grandes premios, no. Valorar que todos sepamos lo que se hizo. Reconocer. Reconocer. Y así fue, y fue justo a principios del 2019, que también es una historia que yo he contado harto, que yo ya me había salido de mi último, en el 2018 había terminado mi último trabajo formal en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, y durante todo ese año 2018 yo trabajé de forma independiente, y fíjate, mira lo que hice, es que esto fue muy divertido. Yo dije, no quiero más porque estaba cansada porque era una pega, no solo la pega era muy entretenida, pero los trayectos eran muy largos. Y yo además, que ya llevaba varios años separada, con los cuatro hijos, entonces estaba un poco cansada. Sí, y ahí como que dije, ya, necesito ahora volver a lo mío, a volver a esto del emprendimiento, volver un poco a hacer A la lo que a mí me esencia, gusta, sí. sí. Entonces todo el 2018 trabajé de forma independiente, por proyectos con distintas entidades y personas, y lo más loco fue que yo dije, yo no voy a trabajar sentado en una oficina, yo voy a trabajar de forma telemática y solo una vez a la semana voy a ir al lugar que tengo que ir para hacerle la reunión de equipo o lo que sea. Y así fue. Y yo decía, después vino la pandemia y yo como que,
Qué Sí, pues, y trabajé potente. todo ese año de esa forma, y fue muy bonito, fue muy rico, porque se lograron muchas cosas. Y en enero, en marzo del 2019, yo estaba había ido a la fiesta de la vendimia en Colchagua, y ahí me sucedieron cosas mágicas, como digo yo, que fueron las luces de cómo nace Red Maestra. Y fue que estaba ahí, era un viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, y yo abro el diario local y digo, ah, van a salir recolectoras, enólogas, las mujeres de las viñas, pensando en el 8M. Y fíjate que en la historia eran de tres mujeres que habían salido adelante a través del oficio y de la construcción de sus propias viviendas. Y ahí como que yo dije, ¿qué es esto? Ese mismo fin de semana, además, había salido ya la noticia de que por primera vez en la historia una mujer tomaba la gerencia general de la Cámara Chilena de la Construcción. Y además yo traía desde atrás yo me había picado. Cuando yo trabajaba en el Centro de Innovación, en algún momento yo propuse hacer temas con mujeres, te estoy hablando del año 2016, 17, que yo decía, oye, en la minería están haciendo cosas por las mujeres, en las tecnologías de la información están tratando de meter a niñas en STEM, y en la construcción no pasa nada. Nada, Es como que las mujeres no existen en la construcción. ajá. Y uno tenía la experiencia que sí hay mujeres, pero nadie las ve. Y entonces, con ese gatillante que yo estaba picada, porque yo decía, tenemos que hacer algo con las mujeres en la construcción. Esas tres cosas, yo llegué a Santiago ese día lunes, después de o sea, el domingo, pesco a mi hijo mayor y le digo, ¿sabes qué? Ahora hay que hacer esto y hay que meter a las mujeres en la construcción a través de la primera línea. ¿Y cuál es la primera línea? Los oficios de la construcción. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo ahí dije, bueno, pero si yo tuve la suerte de tener un papá arquitecto, que era el maestro chasquilla de la casa y que me tomaba a mí siempre y yo era su pinche ayudante. Tú eras como Sí, total, era Sorcenalea. Entonces, Sorcenalea. yo aprendí a usar el taladro, aprendí montones de cosas gracias a él, y porque además él también me llevaba a las obras. Cuando él hacía visita a terreno, muchas veces me pedía y yo lo acompañaba. Entonces, claro, yo me ponía en casco, qué sé yo, y lo acompañaba y aprendía. Pero yo tuve esa suerte. ¿Qué pasa con la mujer que no tuvo la suerte de tener a alguien relacionado a la construcción en su familia? ¿Cómo lo ve como una oportunidad laboral? Ajá, no No existe, pues. existe. Y los oficios, además, se transmiten mucho hoy día. En esos años uno veía, pues, un papá carpintero, el hijo carpintero, y eso se Sí, perdió. Y eso se se perdió, siendo que perdió. hoy día todos necesitamos de los oficios. Todos necesitamos Exactamente. un gaffeter, todos necesitamos un electricista, un pintor. Y aparecen además en estos nuevos oficios que antes no existían tampoco. Entonces ahí le planteo a mi hijo, le digo, ya. Y en 2 días él me ayuda y creamos la marca, porque tú sabes que los jóvenes de ahora, en 5 minutos se metió a tu mamá, es que tienes que ver esto en la INAPI, en esto, tu, 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 tu. Ya, ¿y qué? No sé, y empezamos nada, en una tarde así, a pimponear nombres. Y yo le dije, mira, es que yo quiero como armar una red, quiero mujeres. Y de hecho, la primera idea que yo tuve fue armar una empresa de mujeres para mujeres. Como yo, muy joven, había armado cuadrilla de instaladores en una empresa que trabajé, tenía yo 30 años y trataba con hombres de 60. Era increíble, yo no sé cómo me hacían caso, pero me hicieron siempre caso y funcionó. Y ahí yo dije, claro, aquí lo que tenemos que hacer es como ya, voy a hacer una empresa de mujeres para mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy día, hay muchas familias monoparentales, la mujer está muy sola criando a sus hijos, sacando adelante, y a veces el tema de los maestros es un tema complejo. Complejo. Bueno, y salí a buscar a las mujeres y no encontré ni una. Neona. Y ahí dije como, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque si tú no tienes un pool de personas para poder prestar servicio, con una o dos no vamos a llegar ni a la esquina. Ni a la esquina. Y empecé entonces a buscar dónde podía encontrar a esas pocas mujeres que habían estudiado un oficio y qué estaban haciendo hoy día. Y en ese recorrido me empiezo a encontrar con estas sorpresas de que había mujeres que habían estudiado oficios, pero estaban haciendo cualquier otra cosa. Y el por qué era porque nadie les creía porque eran mujeres, nadie les dio práctica, nadie les daba trabajo. O las experiencias que habían vivido desarrollando un oficio de forma independiente habían sido muy malas, Traumática. traumáticas. Y ahí fue donde dije, ok, lo que tenemos que hacer aquí es, vamos para atrás y hay que partir de nuevo, recapacitando, nivelando a estas mujeres y empoderándolas y ayudándolas de qué forma las ayudamos a que salgan al mundo del trabajo a través de su oficio. Que más que mal, un oficio en ese momento de la gafitería o de electricidad no, 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 no era poquito, eran 8 meses estudiando en ese momento. Sí. Entonces tú decías, 8 meses que esta mujer fue, estudió para después ser reponedora de supermercado o
¿Y dónde está lo que aprendió? Exactamente. Y ahí partí, y en el fondo a finales del 2019 logré, o sea, fue un proceso, o sea, de encontrar una gafitería. Partí por la gafitería, y partí como un piloto con la gafitería porque es un oficio muy completo, pero que tiene mucho, mucho salida laboral. ¿Te fijas? Porque las redes de agua, alcantarillado y de gas, las tenemos todo, es fundamental para la vida. Y ahí como dije, ya, esto es una buena instancia, porque un trabajo bien hecho es muy bien pagado. Y hoy día, yo de hecho siempre digo, no, me carga hablar de maestro chasquilla. Hoy día tenemos que profesionalizar los oficios, porque hoy, mira a otros países desarrollados. Un doctor gana lo mismo que un gafiter. O un abogado con un electricista. ¿Por qué? Porque son dos tareas o funciones tan necesarias en la vida de todos que no una vale más que la otra. ¿Te fijas? De gran valor. De gran valor. Y así vi como la oportunidad. O sea, yo dije, si yo aprendí sin ninguna formación formal en un oficio, aprendí a usar un taladro, aprendí a pintar una pieza, aprendí a pegar cerámica, ¿no?, que me enseñó mi papá. Imagínate con un poquito de formación lo que esa mujer puede llegar a hacer. Y eso fue, y así partí. Y partimos con esta comunidad de mujeres gafiter, que además fue muy bonito porque me acuerdo que la forma de traerlas, las invité a un desayuno en su momento, o sea, como para, oye, necesito que se conozcan, conocerlas, que hagamos un poquito este levantamiento, que era lo que yo venía aprendido de la innovación, de poner a la persona en el centro y recoger de ahí sus necesidades. Y las invité a un desayuno, y lo más mágico que pasó fue que ninguna de ellas se conocía entre ellas. Y fue como, tú también, eres gafitera, y tú también, y tú también. ¡Ah! Y eso Se fue arma. mágico, mágico. Y ahí partió. Y ahí partió esta cosita. Y al final te das cuenta que lo que ellas necesitaban era un espacio de pertenencia, armar comunidad y compartir los conocimientos. Porque al final la forma más rápida que tú aprendes es desde el otro, no con una pantalla ni con el profesor adelante, es desde del uno a uno, de tu De los espejo, vínculos, claro. y de quien para ti es tu espejo. ¿Te fijas? Exactamente. Y así partió, y así partió, y bueno, y después vino el estallido social, después vino la pandemia, así que no, no ha sido fácil, ha Sin sido duda. más saltos, más barreras, Más más, ¿eh? Sí. María Paz, te cuento que nuestra productora dice que nos quedan apenas 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a tener que hacer una parte dos, sí. Bueno, quiero preguntarte un par de cosas antes de cómo, a propósito de este encuentro, de esta congregación de mujeres que de pronto eran lucecitas que estaban como fragmentadas por ahí, de pronto iluminan como el planeta, ¿no? Como, Así. ¿cómo has trabajado para mantener el espíritu de la red? Bueno, primero es un trabajo en equipo. Yo creo que ahí se suman varias cosas de lo positiva que tal vez soy yo intrínsecamente, que siempre digo sí podemos, aunque de repente dicen, no, esto no se puede hacer, no importa, vamos, si lo hacemos nomás, no importa. O sea, como Es posible. es posible, es posible, aunque efectivamente después no resultó, se cayó, bueno, ya, Pero lo probamos. pero lo probamos. No, a mí yo digo, lo peor que uno puede hacer es no hacer. Es lo peor que uno puede hacer. Entonces, hagámoslo aunque salga mal. Y si sale mal, bueno, salió mal nomás. Ya, habrá que hacerlo de nuevo, ¿no? Y mantener ese espíritu, y también yo creo que está en que yo he tratado de transmitirle a todas las maestras y a todas las mujeres que están dentro de nuestra comunidad que esto se construye entre todas. Que yo siempre les planteo, ¿qué pasa si ni Dios lo quiera? Pero ¿qué pasa si a mí algo me pasa mañana? ¿Red Maestra va a desaparecer? No, pues le digo. Porque esta comunidad y esto que estamos construyendo es una construcción de todas. Yo soy solo una facilitadora. Yo, porque a mí me gusta vender, porque tengo buena llegada, porque tengo redes, qué sé yo. Eso es lo que me gusta hacer. Pero esta comunidad y la construcción de los conocimientos es una cosa colectiva. Yo sola no hubiera llegado ni a la esquina. Es algo que se construye entre todas. Y yo te diría que ese espíritu es el que estoy tratando hoy día de transmitirles y que también eliminemos de nuestra cabeza el asistencialismo. Esto es con la fuerza de todas. No sentarse a esperar que te traigan las cosas o no sentarse a esperar que te toquen la puerta. Esto es salir a pedir. Y entre más juntas todas pidamos y busquemos ayuda y busquemos recursos, mejor nos va a ir a todas. Porque es como un Genial. poco, esto es una cosa, como digo yo, es como exponencial. O sea, hoy día tal vez tú ves que es esto, pero esto es una cosa que empieza a crecer y que es como la bola de nieve. Y podemos lograr grandes cosas todas juntas.
¿Te fijas? Yo diría que es como un movimiento al Es un final. Es un movimiento, es movimiento. como una fuerza, ¿no? ¿Qué Como tiene en común? Los oficios, la construcción, el construir. Las mujeres, en el fondo, piensa tú que el habitar en estos últimos, no sé, siglos, tal vez ha sido desde la mirada de lo masculino. Y tenemos que volver al habitar con esa mirada complementaria y volver a poner lo femenino en valor en este proceso. Porque así como comemos, así habitamos. Donde estamos habitando un espacio. Y ese espacio también tiene que tener esa impronta femenina. Entonces, un poquito como desde ahí entender de que somos todos necesarios en este proceso de construcción del futuro que queremos para adelante. entonces, desde esa perspectiva, Red Maestra es una maestría de redes. Claro, es bonito, me encantó, te lo voy a robar esa. Pero son todas grandes maestras y Sí. somos todas grandes Y maestras, de redes, sí, ¿no? y de red, y Potente. este tejido, y es un tejido Y el social, tejido, sí, es social, y un los tejido social. botones de la abuela, Sí, y y el lo tejido, tejido si me de enseñó a los tejer, a tejidos, crochet, a todo, ¿no? claro. Sí, yo en esa época era, pero Hicimos la integración sí. entre lo femenino y lo masculino muy Sí, bellamente. eso es lo que yo viví, eso es lo Padre. que me encanta. Por eso, no, si me dicen soy feminista, depende cómo hablemos de lo feminista, porque a mí me gusta esa integración. La Creo que la integración. diversidad y esta integración hace que estos espacios sean cada día más ricos y todos nos sintamos pertenecientes, no quede nadie excluido. Es Exactamente. como, por eso digo yo que ahí está la. Yo creo que ese es el futuro de lo que viene, si no queremos destruir el planeta y si no queremos estar en guerra, digamos. Así Exactamente. que, eso. Buenísimo, María Sí, Paz. Muchas, nada. muchas gracias por Gracias a ti, esta Susana. preciosa entrevista. Sí, no, me encanta conversar, es tan entretenido. Además, rescatar el valor de los antepasados de uno, porque uno es lo que es gracias a lo que trae atrás también. Exactamente. Así que eso también ponerlo en valores es muy bonito. Así que gracias por este Buenísimo. espacio.